Hola amigos de cine, yo soy Luis Fer y se ha estrenado, como les había comentado, el nuevo tráiler de Wakanda Forever. Vamos a ver si tenemos nuevas imágenes, si es diferente al que se filtró, si es diferente al que se presentó obviamente en la D23, ya que fue el que se filtró. Pero entonces vamos a reaccionar a este nuevo tráiler a ver qué sorpresas nos trae. Entonces empecemos con este nuevo tráiler. Tan amor pintando una pared, parece. Solo las personas más heridas. Pueden ser grandes líderes. Su pueblo no lo llamó general o rey, lo llamó Kukulkan, el dios serpiente emplumada. Matarlo arriesgaría una guerra eterna. Lo que murmura. I don't hear. Es el momento de atacar. Tenemos el traje de Iron Heart. ¿Quiénes somos? Esa es la nueva Black Panther. Esa es Shuri. Totalmente. Shuri. Uf. Ahora sí tenemos el primer vistazo a la nueva Black Panther. Bueno, me pareció interesante, me pareció chévere. Vamos a ponerlo aquí mientras hablo un ratico. Veo que son como nuevas imágenes. No, o pues de pronto el que se filtró no presentó todo, pero sí, me pareció ver una que otra nueva imagen. Por ejemplo, esas persecuciones en el carro, no recuerdo haberlas visto en el tráiler que se presentó en la D23. Yo creo que sí, que este tráiler tiene nuevas cositas, nuevas imágenes. No son nuevas imágenes muy, muy importantes, son muy destacadas, pero sí tiene nuevas. Y el tráiler, que si recuerdo bien, el tráiler que se presentó en la D23 no mostraban al final completamente a Shuri como Black Panther. O sea, no la mostraban que la Black Panther era mujer, mejor dicho, que tenía cuerpo de mujer. Y yo creo que esta Black Panther sí es Shuri por un Lego, un juego de Lego que ayer precisamente estuve viendo. Y el juego de Lego ya muestra claramente que Shuri sería la nueva Black Panther. Ahorita más tarde les comparto una historia con ese set de Lego para que se den cuenta. Para los que de pronto todavía no creen que vaya a ser Shuri la Black Panther, ya eso está 100% confirmado prácticamente. Pero bueno, este Lego que les voy a mostrar lo reconfirma. Y no, me gustó bastante, la película se ve bacana. No entiendo todavía exactamente el por qué empieza la guerra entre Wakanda y el reino de Namor. La película nos está mostrando que va a haber una pelea, que va a haber una batalla entre naciones. No sabemos por qué, al parecer va a ser como lo que decía la trama filtrada: alguien intentó robar algo en el reino de Namor y piensan que fueron los de Wakanda, y ahí es donde van a iniciar esta guerra. Al parecer puede ser eso, pero pues en el tráiler como tal no han explicado exactamente bien por qué empieza esto. Pero me gustó y me gustó aquí como podemos ver, me gustó mucho cómo se ve esta nueva Black Panther. Aquí como podemos ver, me parece que se ve bacanísimo y se nota leguas que es Shuri. Entonces, nada, gente. Esta es una de las películas que creo va a sorprender este año, aunque muchos no le tengan fe, yo sí le tengo fe, me parece muy bacana. Y espero ver el cameo o el guiño a Doctor Doom en esta película, como se ha rumorado.
Mientras tanto, gente, cuéntenme qué opinan de este nuevo tráiler de Wakanda Forever. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué guiños encontraron de pronto que yo no vi? Cuéntenme todo lo que piensen acerca de este nuevo tráiler ahí en los comentarios. Y si les gustó este video, si les gustó mi reacción, como siempre, recuerden darle like y compartir. Y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para estar conectados con más contenido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.